Este fue un minuto de silencio para el gordito feliz. El gordito que toda una vida él anduvo su carita feliz hasta en el último día que era de su día, hasta el último día que era en su vida. Eh, con este minuto de silencio quiero darle las gracias a todos los que vienen viendo los videos que estoy compartiendo. Eh, me provocó eh, introducirme más a la historia por motivos que dejaron muchos comentarios que culpan al muchacho que es su amigo, amigo de la familia. Amigo de su hermano, que fue parte de culpa en ese accidente, en ese problema, vamos a ponerle, ¿verdad? En ese caso, porque es un caso ya sin resolver, porque él ya no está entre nosotros. Eh, yo le compartí en un video de que yo lo sigo a él desde que lo conocí. En el canal El Salvador 4K. Yo ya hace mucho les conté que yo fui moderadora del Salvador 4K. Cuando ese canal comenzó, yo empecé con ellos cuando llevaban quizás como 25 mil, que estaba Don Víctor, Don Barra, ¿verdad? Que también ya esperamos que empate descanse porque ya no está con nosotros, ya también se adelantó. Y empecé con ellos. Empezamos la amistad y empezamos todo. Eh, y fui moderadora también de ese canal del de Salvador 4K. Cuando ya subió que él quitó todos moderadores y todos, ahí valimos madre porque ya allí ya no se sabe quiénes fuimos moderadores y quién no. Pero yo siempre lo veo, yo siempre lo sigo, yo siempre estoy viendo sus videos, veo el cambio de personal, ¿verdad? Veo cambio de gente, pero lo último, <coughs> los últimos, los únicos que sí no cambian es la Nayeli con el nano. Ellos siempre son los payasos del canal, ellos siempre están allí haciendo sus payasadas. Unos días de estos grabaron un short. Donde la Nayeli le dice a Elizabeth, la, la, la esposa de, de, de Nano, que mientras ella está por estos lados, ella lo disfruta. Oigan bien, dándole celo a la cipota, la mona esa. Pero bueno, eso no importa. Lo importante es que Elizabeth sabe que Nano es de ella y nadie se lo va a quitar porque ella él se lo ganó. ¿Verdad? Así es que pues. Yo le doy las gracias a todos los que están viendo estos videos. Fue un accidente, fue un accidente, bueno, no accidente, porque ustedes saben que él no murió en ningún accidente, pero para el corazón de nosotros es un accidente grande, es una pérdida grande el que el gordito se, se lo adelantó. Callejas, ¿verdad? Que se le decía callejitas. Les voy a decir otra parte de mí porque yo no... ¿Por qué a mí me ha gustado? Por, perdón, ¿por qué yo me gustaban los videos de ellos? Póngase un ratito, papá. Entonces, eh, porque ellos tienen granja, les voy a contar un poco de la vida de Callejas y su familia. Ellos son agricultores ganaderos. Ellos tienen ganados. Ellos venden queso, ellos venden leche, ellos compran vacas y ellos venden vacas. Ahora, esta historia que culpan al amigo de ellos, el muchacho que graba videos junto con ellos, está como raro porque ellos han sido amigos desde tiempo, desde que este muchacho comenzó su canal. Ellos fueron los primeros que lo apoyaron. Ustedes no van a venir a decir que él es parte de culpa que por hacer vistas no lo llevó al doctor porque no es así. Él dice y bien claro está en un short que subí allí, un video de un minuto, de que no es un niño para arrancarlo y a llevarlo al hospital. Él iba a ir al hospital cuando él se sintiera mal. Pero como yo les he dicho a ustedes, a ah, no, a ustedes no, porque ustedes no están conmigo en mis likes, en TikTok que las enfermedades son enfermedades silenciosas como el asma, el, el padecer de sistema respiratorio, padecer de dolor de cabeza, todo eso son enfermedades que le llamamos asesinas silenciosas, porque lo que es el asma, una persona se puede acostar, pero ya no se levanta lo que es el, 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 el sistema respiratorio. También una persona puede amanecer ahogada y sin necesidad de que tome alcohol. Entonces, pues esos son asesinos silenciosos que si la gente no les pone atención, ahorita están platicando y mañana pueden amanecer muertos. Que fue el caso de Callejita. Callejita tuvo sus sustos. Ya se lo va a poner, ya se lo va a tener poner un ratito. Entonces, callejitas padecía de, eh, de, ¿cómo se llama esto? De respirar. Él tenía problemas respiratorios por causa de su, este, su vida de peso. Su problema, porque esa, esa ustedes saben que ya lo de él ya era una gordura, pero ya tenía su nombre. Esa, 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 esa gordura ya se, tra, se, se transforma en hidropesía. Ya es una gordura que solamente con una operación pueden ayudarle a una persona a reducir esas libras, porque ya eso ya no es gordo, ya eso tiene nombre. Aunque él no coma y cuando comía, lo que él comía no le sustentaba, no lo. No lo podía digerir de una manera para salud, para saludable, sino que le hacía mucho daño. Porque ya esa, ese tipo de gordito, gordura tiene nombre y se llama hidropesía. Entonces, pues con esa, esa, esos achaques de la salud ya no se pueden jugar, porque eso solamente los doctores pueden decidir qué pueden hacer con una persona que ya alcanzó ese nivel. Entonces. Pero en este video lo que yo les quiero compartir un poco es primeramente el conocimiento que yo tengo porque lo sigo desde que fueron a las fiestas cuando abrió la primera, la primera este, apertura que hizo el Salvador 4K en la Galerona cuando comenzó. Él fue uno de los invitados y bueno, ellos pues yo los vengo siguiendo como les digo desde hace mucho tiempo. Póngaselo, mi amor. Ah, pues lo voy a llevar para la otra televisión. No. Ah, pues entonces esté se sentadito y vea eso. Vieran que ellos pasan allí porque hay que enamorar a uno para que le preste la peli. Julito. Ya voy, espéreme, espéreme. Bueno, vamos a dejar este video hasta acá porque ya empezaron a, pe a pelear la tele una televisión y vamos a ver qué hacemos para llevarlos para la otra tele. Ya. ¿Se quiere para la otra tele? ¿No? ¿No? Entonces Pérez. José, póngale un ratito. Oh, si vieran que ellos cada uno tiene su televisión, pero hay momentos que quieren estar en el mismo. Así es que pues nada, aquí solo este video es unos minutitos, mi gente linda. Solo para darles las gracias. Para mostrarles las flores de mi planta. Que ya dio cosecha. Miren, miren. Qué lindas. Son de mí. De, mi, de mis eh, plantas, las cortamos porque eh, son demasiado grandes y se caen. Miren qué lindas, ahí están. ¿eh? Así es que, pues, una flor hasta el cielo para callejitas y que descanse, verdad, lo mejor que él haya elegido. Que lo que nosotros queremos es que descanse en paz. Y pues, ¿qué les puedo decir? Fue una sorpresa grande porque la verdad no queremos que nadie se los adelante, pero la vida es así y solo tenemos que estar preparados para esperarla. Tenemos más comentarios que responder con respecto a las chicas que apoyaron el, el funeral del canal El Salvador 4K. Hay muchos comentarios allí que voy a opinar con respeto, ¿verdad? Y decirles que lo importante es que estuvieron presentes y no importa cómo ellas se hayan vestido. Pero lógico, ¿verdad? Vamos a tocar ese tema en otro video. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por venir viendo todos esos videos. Quiero que por favor no culpen al muchacho amigo de Callejitas. Él fue su amigo. Ahí estoy compartiendo yo videitos cortitos de prueba. Sé que con ellos sí se puede tratar en lo que es eh, copiarles, ¿verdad?, unos minutos para ponerles de prueba, para defender a este muchacho que amigos como él no hay dos. Lo anduvo en cien ruedas cuando viajaban. Otra persona hubiera dicho: Yo no, yo prefiero mejor irme a trabajar a otra parte y no andar así solo por andar grabando, ¿me entienden? Pero no, ellos tenían una amistad tan bonita. Que no tenía precio, mi gente. Así que vamos a dejar este video hasta acá porque los hombres ya empezaron a pelear los televisores. Y vamos a llevaros uno para cada sala. Porque hay dos salas. Tenemos dos televisores. Así es que pues no tenemos por qué estar este, triste ¿verdad? Porque hay dos. Así que gracias a todos y seguimos con mucho más comentarios. Gracias. Dejen sus comentarios en todos esos videos. Dejen los comentarios. Déjenlo, ustedes son libres de comentar. Muchas gracias.